puedo dar. Que puedan pasar acá conmigo. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a buscar ese consuelo poderoso. Venga, por favor. Venga acá, hermano Rodolfo. Y vamos a entrar en esa bendición. Me refiero a los pastores para poder apacentar la grey de Dios. Y eso es un compromiso especial, un compromiso muy especial. Pero ahora queremos que todos oremos por todos. Nuestros hermanos pastores, vamos a orar por las congregaciones, vamos a orar por los hermanos panaderos, para que el favor de Dios, el consuelo de Dios esté con nosotros. Y ustedes también orarán por todos nosotros. Porque, te digo, la vida de un pastor no es fácil. Y solo uno tiene aquella satisfacción de haber hecho algo para Dios y para las personas que son parte de la congregación. Y eso llena mucho de satisfacción. Vamos a orar juntos. Amado Padre Celestial, bendito seas. Cristo de la gloria, es bueno, Señor, estar como iglesia juntos, en las buenas y en las malas. Pero hoy, Señor, estamos, Padre Celestial, para poder, oh Dios, rendirte adoración a ti, darte las gracias por haber tenido, Señor, al Pastor Walter entre nosotros, por haberle usado, Señor, para dirigir una iglesia y para, oh Dios, ministrar a nuestras vidas con tu palabra. Gracias, Señor. Pero quedamos nosotros, Señor, que estamos con responsabilidades, Señor, en las denominaciones, en la iglesia. Padre Celestial, hoy quiero suplicarte, mi Dios, que tú puedas ayudarnos. Ayuda, Señor, a cada uno de mis pastores, Señor, que están luchando, Señor, con todo lo que están enfrentando para, oh Dios, salir adelante. Que tu consuelo venga de Dios, oh Dios, a nuestras vidas y nos ayude. Especialmente, Señor, los que estuvimos cerca del Pastor Walter, que tú nos consueles, que tú nos bendigas, Padre.